y amigas de Grupo 11 Multimedios, eh, muy buenas noches. Eh, hoy en su programa, generación 11 eh, Voces que Valen. Bueno, estaremos presentando el último programa teniendo como invitado a, a un candidato. Hoy cierran ya oficialmente las campañas, hoy se deja de hablar, bueno, a partir de mañana ya se deja de hablar en, en todos los medios, ya dejan de hacer campaña, todos los candidatos a partir de las 12 de la noche, efectivamente. Hasta hoy tienen, hasta hoy. O sea que el jueves a partir de las cero hora, veda, nadie puede tocar ningún tema, pero nosotros tenemos como invitado a un eh, regidor, eh, va para candidato a regidor por parte del Movimiento Ciudadano. Ahorita más en, eh, lo vamos a presentar en un momento más, pero antes también quiero eh, presentar a un compañero de radio, con este, ¿qué digo? ¿qué digo? <laughs> un compañero, un amigo, un hermano, Tiene, tengo años de conocer a este señor, y, y bueno, él lleva aproximadamente 20 años en la radiodifusión, lleva 20 años como locutor, eh, excelente locutor. Luego, eh, a veces nos hacen malos comentarios, pero bueno, no importa, eso no importa, señoras y señores. Hoy está con nosotros eh, quien, bueno, ha hecho historia, ha estado en varias estaciones de radio, eh, ha estado en varios eh, periódicos. Eh, de, de, en el, aquí en la zona centro de, de Veracruz, es eh, cronista deportivo. Has estado ay, más o menos haciendo. Lo vamos a presentar. Y una vez te pasamos, eh, mi querido Paco Maxla, locutor. No, ¿verdad? Oye, ahorita no estás como locutor, pero bueno, no, no, pa, pa, adelante, mi estimado Paco Maxla, locutor. Bueno, hoy participa. Tú pásate, tú pásate. ¿Quién ¿Cómo estás, mi estimado Paquito? Hola, Poquito? Bueno. Te soy, te Hola buenas, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bien, este, pues sí, he hecho de todo un poco, este, mi estimado Juan Carlos. este, He tenido la oportunidad de estar en, en los medios, eh, pues en, casi en todos, ¿no? Este, digitales no, la verdad que digitales no, Este, pero... Los tradicionales sí, prensa, radio, televisión, sí, sí te la oportunidad. Y qué bueno que me invitaste, un gusto. Bueno y aparte pues conoces mucho del tema deportivo y te vamos a invitar cada vez que tengas por ahí. Claro, algún sin problema. Algo. Digo, aparte no estoy tan lejos de acá, no me ah, invitan si porque no quieren, abajo. pero bueno, estoy aquí a la hora. Hecho, de hecho recuerdo, eh, era teníamos otro nombre. Sí, sí. Ibas sí. Ibas a sí. ser el primer invitado. Y de hecho iba yo a venir, pero tuve para un problema logístico en casa. <laughs> Y por no. eso no pude venir. Me disculpé creo que media hora antes, ¿no? Hora este, antes. Y no pude venir. Ya sabes cómo se ponen las cosas en casa de repente, ¿no? Sí, Pero bueno, ay, ni modo, el mandí lo traigo siempre. <risa> <risa> Pero bueno, hoy, mi estimado Paco, eh, tenemos a un candidato por parte de Movimiento Ciudadano. Candidato a regidor. Así es. Va a, a, a la Regiduría quinta. Quinta, exactamente. Fíjate que en lo personal yo tengo mucho tiempo de conocerlo. Como dicen por ahí, este lo conozco de hace mucho tiempo. <laughs> este es un buen amigo. Yo creo que muchas personas lo conocen, mi querido Juan Carlos. ¿Por qué? Porque toda la vida él se ha este manifestado siempre en el ámbito deportivo, siempre cuando una persona le pide apoyo él ve la manera y lo hace porque así, así tiene la escuela ya lo, lo van ahorita lo platicamos con él pero siempre ha tratado de, de, de apoyar a la gente sin importarle si hay este época electoral si hay un dinero de por medio si hay algo en medio de la situación. él siempre saca ha quedado por eso no sé por qué pero le gusta no a veces este como a, este sin recibir nada a cambio o aunque le den patada por la espalda Pero bueno, él siempre ha sido así, quién sabe Porque ahorita le preguntamos por qué, por qué Efectivamente. es así Hasta Bueno, amigo. te invito a que lo invites a que pase al foro, preséntalo Perfecto. por favor. Ok. Y adelante. Señoras y señores, quiero que recibamos con un, eh, con mucho gusto a toda la gente que nos está viendo y escuchando a través de esta página a nuestro amigo Evi Ruiz Hernández, que es candidato a regidor quinto por el eh, Movimiento Ciudadano que encabeza la planilla el señor Tomás López, Landero, que bueno, está jugando para alcalde de Córdoba eh, de esta ciudad de los Tres Caballeros. Evi Ruiz, pásale por acá. Y que hoy favor. cerraron su. su hoy, hoy, pues que nos platique el candidato. Adelante, Evi, pásale por acá. Pásale, Buenas noches. Vi. ¿Cómo estás? Bueno, los invito. Señores, a que tomemos asiento, por favor. Qué bueno porque ya está yo cansando. Ya, ya, ahorita aquí nos vamos a, a sentar. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes y por supuesto a nuestros patrocinadores. Ah, eh, patrocinadores. Ah, claro, ¿Qué nuestros de qué amigos son? de Enfoque, Publicidad. Ah, bueno, ahí okay. hay este, eh, todo lo que usted quiera en cuestión a publicidad, playeras, sublimadas. Gorras, eh, tabloides, de lonas. De bebida no tenemos patrocinador, ¿no? ¿De qué? ¿De bebidas? De be no, no, todavía no, fíjate, sí. que ando buscando a quién. Eh, no, pues aquí para que un vinito no estaría mal, ¿verdad? Ah, vaya, tú lo sabes. Algo, algo, vinito. algo que, que, no, que, como hablamos mucho, que haga que no se nos seque la garganta, ¿no? No, hombre. Eh, hoy, hoy es una entrevista más, más like, eh, porque vamos a platicar con, con Evi de todas las propuestas que trae, por supuesto. El, el candidato por parte de Movimiento Ciudadano, las propuestas que trae Evi dentro de la regiduría quinta y por supuesto también lo que ha hecho Evi y lo que viene haciendo durante mucho tiempo también enfocado al deporte. O sea, vamos a platicar contigo un poquito de todo. Entonces es una plática más light, like, ¿no? También nos vas a platicar, por supuesto, del cierre de campaña y de muchas cosas, cómo se están dando las cosas para el candidato de Movimiento Ciudadano, don Tomás. Bueno, vamos a platicar con él, Paquito. Así es, fíjate que, bueno, Evi, ¿cómo estás? Te saludamos, saluda a la gente. Bueno, pues muy buenas noches, muchas gracias, este Francisco Mazla, el buen Paco y al buen Juan Carlos por invitarme a este gran programa, a este Facebook Live, a, a este gran programa que es Generación 11. Voces que valen. Voces que valen, gracias por la invitación. La verdad, en este momento nos sentimos contentos entusiasmados porque venimos de, de tener un gran cierre de, de campaña un gran evento en lo que fue en el auditorio manuel suárez en las bau donde estuvo nuestro candidato a presidente municipal tomás lópez donde estuvo nuestro candidato a diputado local tavo lópez y con, donde estuvo también nuestro candidato a diputado federal a Armando Aiza y obviamente que feo no es por cierto eh, ¿eh? que feo también, no es saludos estuvo, para Juan Armando y estuvo <laughs> estuvo también el líder nacional de, de este gran partido Movimiento Ciudadano este Dante Delgado una estuvo chulada, una chulada. con un gran discurso con una gran memoria la verdad el discurso que, que nos dio que estuvo ahí dando toda la remembranza de lo que hizo él desde joven desde, desde muy joven, cuando fue líder estudiantil, todo lo que gestionó, todo lo que logró, cuando logró estar como delegado de la Secretaría de, de Educación Pública y cuando fue gobernador, la verdad, un, un gran, gran discurso que dio, donde animó a toda la gente que asistió al auditorio Manuel Suárez para estar respaldando este gran proyecto que es el de Tomás. López. Y, y eh, Dante Delgado, quien es el fundador del partido Convergencia y evoluciona a Movimiento Ciudadano. ¿no? Ahí está. Mi estimado Evi, es un gusto, la verdad, tenerte aquí. Y bueno, contigo cerramos prácticamente todos este, estos programas, esta temporada de programas con eh, espacios a los candidatos, Evi. Y bueno, primero que nada, ¿qué ha sido para ti estar participando eh, por parte de Movimiento Ciudadano? ¿Cómo ha sido todo, todo el rollo de la campaña? Fíjate que. Para mí ha sido muy satisfactorio lograr est esta participación. Cuando Tomás López me invita a participar dentro de este gran movimiento, cuando me invita y me dice, eh, Evi, quiero que participes con nosotros, que te integres a, a este gran movimiento, no lo dudé dos veces, porque al final hay muchas coincidencias. A, a Tomás, a nuestro candidato, pues lo conocemos hace mucho tiempo, sabemos que es una persona altruista, pero sobre todo el enfoque que le dimos a esta campaña, que le dimos en el tema deportivo, donde nosotros abarcamos ese otro brazo, donde es a lo mejor un tema que ningún candidato en, en anteriores ocasiones, en, en otras campañas lo tocan, el tema deportivo. Nosotros quisimos llegar ahí, llegar, a apoyar a, a todos los profesores que de una u otra forma siempre están cerca de la niñez, de los jóvenes, pero sobre todo... Eh, eh, lograr sacar de ese estrés social que se vive en este momento. En este momento en las casas hay un estrés social por todo lo que ha pasado de la pandemia, donde los niños, el 90% eh, que están despiertos, se la pasan en el teléfono celular, en las computadoras, en la televisión, se la pasan encerrados. Había que activar el deporte, había que activar el deporte, pero donde... Realmente se necesita que es en la niñez. Y fue ahí donde un grupo de amigos, un grupo de profesores, que le agradezco mucho a Paco Más, le agradezco mucho al profesor Javier, al profesor Alejandro Rueda, al profesor Chalío, al profesor Camerino, a Nicho, a todos, a todos, al profesor Eduardo, a todos los que se integraron a este gran movimiento Más Deporte, que gracias a ellos logramos, logramos hacer la activación física que necesitaba Córdoba, que necesitaba. En todo el municipio. Oye, perdón, Juan Carlos, te, te, te interrumpo. Evi, antes de que tocaras el tema de, del deporte, este, mucha gente lo sabe, muchos, pero otros, otro grupo de personas más grandes no sabe, porque dijiste algo muy importante hace rato. Cuando me invita Tomás López, obviamente antes de la invitación de Tomás López, hay, hay, hay un antes de, de Evi Ruiz, ¿no? Que mucha gente lo conoce. Rápido, digo, uno lo sabemos entonces cómo fue no que, que de repente pues te, 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 te invitaron no cómo fue la, esa, esa, esa situación claro como tú bien lo mencionaste hace rato como ustedes lo saben como mis amigos lo saben y los que me conocen siempre me ha gustado participar dentro de la política siempre me ha gustado participar de forma de forma altruista como ustedes lo saben yo tengo una fábrica de balones este, en la cual eh, ahí y gracias a todos los amigos que compran esos balones puedo yo poder puedo y puedo ayudar a más amigos. Con toda esa venta que yo realizo, obviamente apoyo a algunos profesores de educación física, apoyo a los amigos. ¿Para qué? Para que sigan promoviendo el deporte. A mí siempre me ha gustado, me ha gustado ser una persona altruista. Y bueno, ese camino que siempre he tenido durante el trayecto de mi vida, en mi vida política, en mi vida pública, tengo 43 años, eso lo he llevado a cabo y hoy que se realiza hoy que se lleva a un gran proyecto y a esa invitación donde me sumo a este gran movimiento, a este movimiento ciudadano, obviamente es algo que nos tiene contentos para lograr y salir a, a avantes y salir en una campaña exitosa. Eh, don Tomás, eh, Paco, es una persona muy inteligente y decide invitar a personas de diferentes, claro, de diferentes sí. partidos, de diferentes sectores, de diferentes eh, ámbitos sociales. Me gusta tu inteligencia, me gusta tu manera de participar. Vente. ¿Cómo se da ese encuentro con Don Tomás? Fíjate que a Tomás ya hace muchos años que lo conozco. Emanamos de, de una institución donde él había sido candidato ahí este, por Songolica y donde él siempre le ha apostado también al deporte, donde siempre hemos hecho muy buena química. Y en este momento, en esta situación que se da, hace la invitación, la verdad, muy contento, muy entusiasmado porque nos da esa apertura a los ciudadanos de poder realizar lo que tanto nos gusta. Lo que tanto nos gusta y lo que nos gusta a nosotros es poder ayudar a la gente. Y aunque no pareciera, pues sí es deportista, Evi Ruiz. Igual, querido Juan Carlos y un servidor. Oye, pero Evi, me gustaría que la gente que, que nos está este viendo y escuchando... Eh, si sí te conoce a ti, porque digo, antes de que entras, eh, lo, lo manifestaba yo, que bueno, eres una persona que te gusta dar, te gusta apoyar, a veces sin recibir nada a cambio, incluso das y a veces te regresan cosas peores, ¿no? Pero vamos más allá. Tomás López, eh, que tú lo conoces, que te dio la oportunidad de, de estar trabajando a su lado durante estos eh, días. Este, la gente que conozca, porque muchas veces vemos al candidato, y me incluyo, ¿no? Digo, ahorita que estuve cercano a una persona, o más cercano viviendo las, 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 este, esta, esta etapa de, de previa a la elección, pues no te, no te adentras a lo que son las este, propuestas, ¿no? ¿Qué es lo que ofrece el señor Tomás López a la ciudadanía de, la, de Córdoba, Veracruz? Sí, fíjate que obviamente acabas de tocar un punto muy importante sobre todo las propuestas, no las propuestas de trabajo, las propuestas que, que se pueden este, llevar a cabo una vez que ganes la elección y que seas gobierno. qué es lo, qué, qué es lo que tanto adolece, qué, qué es lo que tanto necesita la ciudad de córdoba? nosotros lo vivimos el día a día. nosotros caminamos y vemos una ciudad que prácticamente no está, no está completamente iluminada. es una ciudad que, que la iluminación estará a un 50-60% donde pusieron lámparas, pero a los meses. O se, se funden a cada rato. O y, se funden a cada rato. Y de mala aquí calidad. Y de yo mala calidad. Cuando lleguen a cada rato se funden, ¿eh? Aquí, 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 exactamente aquí afuera, hay una lámpara que tiene dos meses que la pusieron. Tres bueno, meses. Ya pregunta de examen, ¿ya la reportaste? <laughs> ya, ya, ya la ¿Ya? reportaron. ¿Y, ya? y nada más nada. ¿No? Ah, no, pues pero bueno, no esa es una de las propuestas que tiene este, nuestro candidato, Tomás López, que en los primeros días de gobierno es tener al 100% iluminada la ciudad. Se puede hacer, se puede lograr. Simplemente se tiene que ejecutar el presupuesto, se tiene que ejecutar donde se debe de, de dar. ¿Para qué? Para que la ciudadanía lo sienta. La ciudadanía paga sus impuestos, la ciudadanía paga su predial, la ciudadanía paga su agua, paga el servicio de recolección de basura. Pero simplemente no se ve reflejado en los servicios municipales. Esa es una de las propuestas, lograr y tener iluminada la ciudad en los primeros días de gobierno. Es, es fundamental la iluminación, no. Eh, hay mucha, hay mucha delincuencia, también se ha, se ha desatado la delincuencia y obviamente un tema que va muy de la mano con el deporte, pues es esto de la pandemia, pero también eh, la falta de espacios, la falta de, de ligas, la falta de muchas cosas para que los jóvenes, en lugar de que se vayan a lugares indebidos, se dediquen al deporte, ¿no? Falta también mucho ese, ese apoyo que con ustedes eh, es una de las propuestas, que todo eso va a cambiar, se va a desarrollar. Así es, eh, Juan Carlos, acabas de tocar un punto muy importante y un, pu un punto que es muy sensible dentro de la ciudadanía, el tema de la seguridad, pero todo va ligado. Si tú tienes una ciudad bien iluminada, obviamente reduces el índice de asaltos. ¿Por qué? Porque las personas que, que se dedican a, a delinquir... Obviamente buscan las calles más oscuras para poder... Este, solitarias. ¿no? Así es, las más solitarias. Pero si tú tienes una ciudad bien iluminada, reduces el índice. ¿Cómo reduces también el índice de, de seguridad en el tema de prevención del delito? Pero en el tema de prevención del delito es un tema muy amplio, muy grande, donde tienes que llevar las pláticas a las colonias, eh, hacer los grupos, este, coordinar a toda la ciudadanía, pero sobre todo en el tema deportivo. El tema deportivo también va de la mano con la prevención del delito. Si tú a los niños, a los jóvenes, los mantienes ocupados, practicando algún deporte, alguna disciplina, alguna activación física, obviamente los vas a tener sin estar pensando, sin estar, bueno, ¿qué, qué hago en estas horas de ocio? Eh, no tengo nada que hacer y estás pensando cosas malas, ¿no? Pero si tú realmente llevas programas de prevención del delito, programas deportivos a las colonias, a donde hay una cancha deportiva, a donde hay un espacio para practicar alguna actividad, alguna disciplina, so, obviamente todos, toda esa niñez, todos esos jóvenes de esas colonias van, se van a congregar ahí y van y van a activarse y no van a estar pensando cosas malas. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente, ¿qué es lo que eh, en una familia? Hoy voy, voy a llevar a mis hijos a practicar fútbol, a practicar natación, a practicar... Este, box, básquetbol, cualquier disciplina. Pero las clases me cuestan. Algunos profesores, pues obviamente de, de buena manera llevan esas disciplinas, llevan esas clases, pero a las familias les cuesta que los 20, los 30 pesos, la clase. Pero si tienen tres hijos, sí. en una clase ya te gastaste 90 pesos. Y si tienes que pagar este, las aguas o los gastos que se generan... El autobús, el, autobús, el transporte. Ya sea autobús o sea gasolina, que sí, la gasolina sí. está carísima, ¿no? Y ya te gastas 100, 150 pesos. ¿Y qué haces? ¿Llevas a tus hijos a practicar algún deporte o les das de comer? Sí, claro. Yo creo que ahí es donde tiene que ver la sensibilidad del gobierno, a hacer los verdaderos programas para llevar esas disciplinas a las colonias de, de forma ordenada, de forma gratuita y que no le cueste al bolsillo, al papá, a la mamá. ¿Para qué? Para que sus hijos puedan realizar alguna actividad, y ahí es donde está el futuro. Ahí es donde está el futuro de, de, los, de los grandes deportistas, esa niñez que no tiene para pagar una clase, para pagar un club, e ir a practicar el deporte. Y a lo mejor ahí tenemos un talento, un talento desperdiciado que está en una colonia, pero no tiene para ir a practicar ese deporte. Y, y desencadenas otra, otra situación con esto: el tema de la salud. Claro. Porque, por supuesto, entonces, muchos y, y, ya y dicen. Bueno, y la delincuencia seguridad, ¿no? A final de cuentas, a lo mejor, Chungni, si perdón, este, Juan Carlos, si a lo mejor un niño que puede resultar buen beisbolista o buen basquetbolista, Dios no lo quiera, ¿verdad? Te resulta a lo mejor, <laughs> perdón por lo que voy a decir, un, un, un buen o mal este eh, delincuente, ¿no? Mejor que sea mejor un, un, mejor un buen deportista, deportista ¿no? ¿no? Fíjate que acabas de decir algo muy importante en el tema de béisbol y es aquí donde aprovecho para saludar al profe Villegas el tema de la activación este, física para los niños, donde también aprovecho para felicitar y darle el agradecimiento al profesor Ismael, que llevaron clases a niños en béisbol, niños que tomaban la clase en chanclas y que estaban muy contentos porque nunca habían podido acceder a ese deporte y les gustó. Logramos hacer el clic con los profesores, hablamos con los amigos y nos dijeron: Órale, viva, vamos a apoyar a la niñez. Y de forma gratuita, ellos dieron su conocimiento. Los profesores dan su conocimiento de forma gratuita para llegar a esa niñez que no tiene la capacidad económica para practicar ese deporte. El profesor Ismael. Eh, a mí me da mucho gusto ahí por la colonia de 30 caballeros en la zona de Carriles de Nuevo Tospan, donde empezó con 12 niños y está terminando con un alrededor de 60, 70 niños que ya están ahí y que la semana pasada que estuvimos este, eh, visitándolos y, y, y saludando a los familiares, nos dicen no queremos que esto se acabe, no queremos que, que, que se vaya el profesor. La verdad son dos horas. Que, que nos ayudan bastante, dos horas que el profesor, de buen corazón, el profesor da su conocimiento a esa niñez y es donde nosotros nos sentimos satisfechos, que podemos lograr, podemos ayudar a la gente y eso es lo que quiere Tomás López, ayudar a la niñez, a los jóvenes. Y sobre todo también a los adultos. Además, Juan Carlos, digo, eh, lo comento porque, bueno, estuve viviendo de cerca, no quiero sonar a palero, <laughs> igual ahorita la gente que nos está viendo va a decir, bueno, pues es que, ¿cómo no va a decir cosas <laughs> si estuvo trabajando con él durante estos treinta y tantos días, ¿no? Pero la verdad que los profesores que tuvimos la oportunidad de conjuntar son unos maestros nada improvisados, muy buenos. El profesor Chalío es una persona que ha trabajado por años la disciplina de voleibol. El profesor este, José Antonio Sánchez Villegas este, en el béisbol es este, ex eh, es, eh, ex Empire de la liga mexicana que ha, ha trabajado con ellos desde hace muchos años es presidente de la Liga de Béisbol de, de la 30 Caballeros el profesor Ismael es este profesor egresado de la Universidad Veracruzana de, de Educación Física el profesor Camerino que es también otro profesor este es docente incluso este con, eh, con matrícula en, en, en escuela frente a grupo este también egresado de la Universidad Veracruzana este eh, árbitros que nos han ayudado como el buen Dionisio Hernández que es un buen árbitro reconocido en la actitud tú lo debes conocer el buen Nicho este si me van de momento pero bueno son muchos profesores que nos han ayudado a, bueno que ayudaron en este, en este en estos días y que son unos profesores que se rifaron en serio la verdad es, es lo que estoy diciendo es la verdad el trabajo que hicieron es increíble lo que hicieron con los niños y fíjate Paco Juan Carlos este hago un paréntesis ahorita que haces la mención del profe Camerino y del buen eh, árbitro y gran amigo Dionisio Hernández en estos momentos se, ya está terminar, se, está, se está se está jugando la final ahí en Buenavista una una cancha que no se utilizaba una cancha que ahí estaba, que, que prácticamente no la utilizaban. El profesor Camerino, que es de esa zona, me dice: Oye, Evi, si hacemos algo aquí, órale, profe, igual Dionisio, que es de esa zona de Buenavista, me dice: ¿Y si organizamos unos torneos? Órale, el chiste es impulsar. Empezaron con, con jóvenes, ahora están con, con infantiles, con niños, realizando torneos y ahí están jugando. Hoy. Hoy es un gusto ver las fotografías que nos están mandando de que el torneo se está realizando, que más de 150, 200 personas están ahí viéndolos. Pero esto lo queremos llevar a más. Si seguimos con todo esto, si la ciudadanía nos da la confianza este 6 de junio y vota por Tomás López, si nos da la confianza y vota por Movimiento Ciudadano, estos programas podrían seguir. Adelante, van a seguir implementándose. Y no nada más en el ámbito deportivo. Todas esas clases que se den también se llevarán pláticas, pláticas de prevención del delito, pláticas de adiciones, de, de pláticas con psicólogos, con nutriólogos. ¿Por qué? Porque todo es importante, todo es un conjunto que tenemos que encaminar a la niñez y a los jóvenes por el buen rumbo para cuando ya estén adolescentes, jóvenes y sean hombres de bien, sean el futuro. Que Córdoba necesita. Oye, perdón, Carlos, hay, hay un tema de mí, digo tocando el mismo tema deportivo. Este, eso está, está muy bien, este, lo que, lo que se hizo, lo que se pretende en el ámbito local en las disciplinas distintas para los niños, los adolescentes. Este, los adultos incluso, que también participaron algunos, pero también hay otro rubro, este, el tema ya profesional, torneos nacionales, internacionales. Eh, la verdad que Córdoba en otros años se ha distinguido por recibir, albergar, organizar. Tristemente en los últimos años no se ha, habido nada, no se ha visto nada de eso. También esto estaría bien, ¿no? o que, que se pretenda. Me imagino que el señor Tomás López pues, también tiene presupuestado esa situación. ¿no? Claro, claro, acabas de tocar un punto muy importante. Todas esas disciplinas de deportivas, todas esas disciplinas que, que obviamente ya es en el ámbito amateur, en el ámbito profesional, pues tienen que ser respaldadas. Los equipos que se necesitan tener en Córdoba, como en algún momento se daba, ¿no? Que había selección de béisbol, la selección de básquetbol, la selección de fútbol y de varias disciplinas que destacaban a nivel estatal, a nivel nacional y que le daban ese, ese orgullo a Córdoba de tener buenos deportistas. Córdoba se ha destacado por tener grandes deportistas y en ese rubro tendrán el apoyo y el respaldo de la administración municipal que, que obviamente en, en un conjunto y en un trabajo de todos los conocedores de cada una de las disciplinas se tendrá que hacer el buen programa de gobierno deportivo. Con todos ellos se realizará, se dará. ¿Para qué? Para que el deporte sea impulsado, para que el deporte sea realizado como se debe de hacer, con orden, con disciplina, pero sobre todo destacar el buen talento que hay en Córdoba. Fíjate que, que ahorita platicando de esto, por ejemplo, yo sé que el, el equipo de Tomás no está cerrado a, a ideas, a lo mejor sea una, una de estas propuestas o lo que voy a decir a lo mejor sea una de las propuestas. Pero imagínate no vais a ¿no? gente, so, so, no, imagínate <laughs> imagínate soñar, ¿no? Con con que en algún momento Córdoba sea ejemplo para los demás municipios claro. de que si tú ves un talento eh, de X deporte, el que sea, que lo veas bien, don Tomás es empresario, y junto con los demás empresarios que se apoyara con una beca, obviamente también exigiéndole al deportista, al deportista que estudie, porque la, 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 el deporte tiene que ir de mano. Con la educación como lo hacen en Estados Unidos, ¿no? Es. copiar eso y, y que eso se vuelva a lo mejor un ejemplo para, para todos los demás municipios, que Córdoba llegue a lograr eso, ¿no? Claro, claro, es un programa que debe de existir, que debe de, de, de aplicarse, de implementarse. Hay mucho talento en Córdoba, hay grandes deportistas, hay gran capacidad de los profesores que saben encaminar y de llevar a, a, a esos jóvenes a buen puerto. Pero se tiene que empezar desde abajo, se tiene que empezar en las colonias, se tiene que pensar en la niñez, para que desde ahí irlos encaminando en un buen proyecto, llevarlos y hacerlos unos niños y jóvenes de bien, para cuando lleguen y se encumbren en ese momento que se necesita a los grandes deportistas, sean jóvenes de bien. No sea un gran deportista, pero no sea una persona que no estudia, sea un gran estudiante y obviamente un deportista encumbrado. Y como decía Maxla, ¿no? También el soñar con, con el deporte profesional, como en su momento lo hubo en Córdoba. El béisbol, claro. básquetbol, el, el, el básquetbol, el fútbol. fútbol. ¿no? El fútbol. Cosa, ¿no? O sea, tantas cosas que se pueden hacer en Córdoba. Es más, boxeo también. Por ahí están saliendo chavos buenos para el boxeo. Oye, no, eh. Yo me acuerdo de, de la lucha libre. Yo me acuerdo hace años, cuando yo más niño, la lucha libre con mi buen amigo Ringo, que le mando un abrazo a la Ringo Acosta, este que también estuvo trabajando en muchas cosas aquí con la cabeza de Tomás López. Era cada 15 días... Una cartelera de, de alarido, como que mencionan en los carteles, ¿no? Y sin embargo no la hay, ¿no? Por la falta de apoyo, quizá, porque a lo mejor el permiso, este, el costo, ¿no? Entonces, digo, si es, es este, es dar, apoyar, y es un círculo que se puede lograr, ¿no, Evi? Así es, fíjate que hay muchas, muchas actividades y muchas disciplinas que atraen ese turismo que se le llama turismo deportivo, ¿no? Así es. Pero el hacer los cuadrangulares de béisbol, el hacer los cuadrangulares de básquetbol, hacer las, lo que es el fútbol profesional, una buena segunda división, una tercera división muy buena que haga clic con la ciudadanía. Tú sabes que Córdoba hay mucha flota que es futbolera, pero también hay más que son beisboleros. Y si logramos tener esos equipos profesionales, ¿Qué va a pasar? Hay una derrama económica. No nada más es el equipo de, de béisbol que está jugando el de fútbol. La gente desde que salga de su casa va a tomar transporte público, en su modalidad de camión, en taxi, van a salir y ahí empieza ya a circular lo que es la derrama económica. Van, consumen, salen, le compran los tacos, se van a un restaurante porque contentos de que ganó el equipo, que haya básquetbol profesional, que haya béisbol profesional, que haya fútbol profesional. Todas esas disciplinas van a hacer que haya una movilidad dentro de la ciudad, pero que también haya derrama económica. Van a venir gente de otros lados claro. a ver los equipos jugar y se hospedarán, estarán en los restaurantes y... Y será una gran derrama, hasta las gasolineras ganan, porque pues también le tendrán que echar gasolinas a los que vengan de fuera. Todo, todo es una gran derrama económica, pero todo tiene que, ser, tiene que ser con orden. Tiene que ser bien planeado, bien especificado, ¿para qué? Para que se logre lo mejor para esta ciudad, que esta ciudad vuelva a elevarse al lugar que merece. Fíjate que dijiste algo muy importante, ¿no? Hay que planearlo bien, porque a veces con la finalidad de, de, de cumplir ¿no? la expectativa. Eh, expuesta durante la campaña pues ya, aunque dure dos meses no, aunque dura de entrada por salida ¿no? pues la idea es de que llegue y que se quede que prospere, que esté mucho tiempo que funcione, que se arraigue un grupo o un equipo en la ciudad ¿no? así es, fíjate que es importante acabas de decir algo no, en las campañas, Ay, voy a hacer esta propuesta y voy a hacer y la saco así al vapor no, yo creo que en el tema deportivo tiene que haber un conjunto de ideas tiene que estar bien planificado, porque el deporte no es al vapor. Un deportista no se hace de la noche a la mañana. Un deportista tiene una formación y esa formación la llevan los profesores, los licenciados en educación física. Ellos son los que traen de la mano a los niños para sacarlo adelante. Pero también esos profesores de educación física tienen que ser apoyados con psicólogos, con nutriólogos. Que con pláticas de prevención del delito deportivo. y con material deportivo pero también con, con pláticas de, de, de todo lo que es el tema de las adicciones. Es, es algo importante, es todo un conjunto, todo es un conjunto de ideas para sacar buenos deportistas y lograr tener a esos grandes jóvenes que merece Córdoba. No podemos decir voy a hacer esto, y voy a hacer el otro, y voy a hacer aquello, no. Hay que empezar desde abajo, hay que empezar desde la colonia. Y hay que desde hacerlo. Ahí, desde ahí es donde hay que hacerlo. Oh, eh, ahorita aquí estoy leyendo un mensaje y quiero re regresar a hace muchos años. Yo recuerdo, y no, no sé si esté mal, pero hace varios años cuando el Necaxa descendió a segunda división o la primera A, se había tenido el proyecto de traer al Necaxa... A Córdoba y habían mostrado una maqueta. No sé si lo recuerdes, Paco. No me acuerdo, la verdad no me acuerdo. Voy a buscar esa imagen porque hasta mostraron, salió en el periódico. Yo lo recuerdo, bien que mostraron la maqueta de cómo iba a quedar el Murillo Vidal. Todo quedó en propuesta, todo quedó en sueño. Y nos emocionamos, ¿no? y, yo, y, y fíjate este mensaje: en algún tiempo el Beisborama fue sede alterna del Águila de Veracruz, que hoy está de vuelta. En caso de no tener un equipo local, se podría buscar ser sede alterna. Hoy el, Mur el Murillo Vidal, tanto el Beisbórama, ya son estadios obsoletos. Necesitamos un nuevo estadio, necesitamos claro. un nuevo lugar donde, o sea, un estadio multifuncional donde se puedan presentar a lo mejor eventos, donde se pueda jugar béisbol, donde se pueda jugar fútbol y a lo mejor hasta fútbol americano en algún momento, sí, ¿no? cualquier tipo de espectáculo, no. Entonces, por ahí es una, también una de las propuestas que trae este el candidato Tomás. Así es, fíjate que acabas de, de tocar un punto muy importante, el tema de los estadios, tanto el de béisbol como el de fútbol. Eh, uno de los proyectos pues sería la construcción de un nuevo estadio, pero también ver la viabilidad de que se pueda remodelar el de el de fútbol, ¿no? Hay hay forma de hacerlo, pero pues también tienes que, que tener a la gente indicada para que cheque, vea qué es lo que se puede hacer. Yo, Evi Ruiz, me gusta mucho el deporte, pero yo no te podría decir es que a tal estadio le hace falta esto y esto y lo otro, porque yo no lo sé, yo no soy arquitecto. Yo no conozco, yo no puedo aventurarme. No a tu vida. Sí, yo no puedo aventurarme a decir, ah, es que, no, espérame, yo no conozco eso. Lo que sí conozco, lo que sí sé, lo hablo y lo digo. Pero bueno, eh, el equipo, el equipo de, de trabajo de Tomás López será un equipo profesional que verá la viabilidad tanto de remodelación como de la construcción de nuevos estadios. Entonces esperaremos a que en ese momento se dé, una vez que tengamos el triunfo, este 6 de junio, que la gente, que la ciudadanía, la que confía, la que está viendo una campaña de éxito, que el día de hoy culmina, donde Tomás López empezó a caminar, donde Tomás López dijo y lo mencionó hace rato en su discurso, quise ver cómo es que realmente vive Córdoba. Y empezó a recorrer la ciudad, empezó a caminar cada colonia desde muy temprano hasta altas horas de la noche, 10, 11 horas caminando en la zona serrana, en cada colonia, en cada fraccionamiento, y donde de viva voz escuchó de las personas que viven en esta ciudad de Córdoba qué es lo que tanto adolece. Hay muchos temas, hay temas muy grandes, muy álgidos que se deben de, de atacar de inmediato. Y es ahí donde Tomás López, con esa sensibilidad que él tiene, va a darle a Córdoba el buen gobierno que merece. El buen gobierno que merece Córdoba. Necesita una administración ordenada. Y con Tomás López, un empresario de éxito, lo vamos a lograr. Fíjate que, perdón Juan Carlos, este, ya que tocaste el tema de, de, de lo, que es la, lo que podría ser la admisión de, de Tomás López. Este, es una, algo evidente es que hay otros adversarios en esta continuidad política, ¿no? De otras expresiones políticas. ¿Por qué sí, Tomás López, y por qué no las otras expresiones? ¿Qué hay en las otras expresiones? ¿O qué puede no haber? ¿O qué hay? O, o qué? Tú dime, tú, tú qué sabes más de ese <risa> tema. <risa> bueno, eh, lo que yo sé es lo que sabe la ciudadanía. La ciudadanía sabe que una expresión. Será la continuidad de lo mismo, de lo mismo que estamos viviendo en este momento. Será la continuidad de que tengamos a Córdoba donde, donde estamos en este momento, una ciudad llena de baches, una ciudad llena, este, no iluminada, una ciudad llena de caos. Pero también quienes apuestan para la otra expresión, pues lo podemos ver en otras ciudades que están gobernando que son un desastre, que es caer al precipicio, es ir para atrás, es simplemente tener una ciudad que no la queremos. Como dice nuestro candidato, votar por alguna de otras expresiones es tener cuatro años más de agonía, cuatro años más de sufrimiento. Cu cuatro años más, a lo mejor, Evi, te interrumpo, de volver a cambiar las banquetas del centro de la ciudad de Córdoba <risa> <risa> y seguir en las mismas probablemente, ¿no? Bueno, en una expresión política están los banqueteros especializados de Córdoba. Yo yo lo que les digo a todos los amigos, a todos los que nos conocen, que Movimiento Ciudadano, que Tomás López no es la tercera opción. Tomás López es la nueva opción de cambio. Movimiento Ciudadano es la nueva opción de cambio para Córdoba. Córdoba necesita y requiere urgentemente una administración ordenada y un buen gobierno. Y con Tomás López así lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque es un empresario de éxito. Hay que decirlo. Quienes lo conocen saben cómo empezó su vida, saben cómo ha ido creciendo y cómo ha llegado a encumbrarse. A los que lo conocieron en la zona serrana cuando fue diputado, saben todos los beneficios, todo lo que apoyó y todos los recursos que bajó para ayudar a esa gran zona vulnerable. Mi estimado Maxla, eh, tiene toda la experiencia, eh, don Tomás López, tiene toda la experiencia, uno de los grandes eh, candidatos para que lleve a Córdoba nuevamente a, a, a ese brillo que tuvo hace muchos años, que hoy desafortunadamente, como lo estamos diciendo, no le estamos echando la culpa a, a la administración actual, pero sí han sido varias administraciones las que han llevado a que Córdoba hoy esté. Pues prácticamente hundido en, en, el, en el letargo, en el atraso. Me voy a quitar por, por unos segundos el hub el, el, el de, de, de entrevistador y voy a ser entrevistado. Y lo acaba de decir Evi ¿no? O sea, tú lo, tú lo acabas de decir. Eh, no, es, no es esta, es la otra y es la anterior. ¿Y qué creen? Ahorita esas tres están juntas. ¿Sí? No, o sea, no manches. Digo, perdón, o sea, andan, la andan de la ¿no? manita, ahora andan de la mano, ¿no? Es bueno, pero bueno, es, digo, obvio, se, se respeta, pero sí sería interesante e inteligente que pensaran y razonaran bien su voto el próximo domingo, ¿no? Ah, ya, me lo, ya me lo quité por, un segundo, por unos segundos el cap de, de entrevistador. No, y es que, es que también, eh, digo, independientemente de todos somos ciudadanos, ¿no? Que hemos claro. visto cómo, y a todos nos ha afectado la falta de alumbrado, la falta de agua, porque aquí en San Román también nos, no nos llega el agua todos los días. Eh, Paco, nos llega acá tercer día, y sí, eh, sí, no nos llega sí. bien, llega o sea, todos estamos padeciendo, ahora no nada más nosotros. Y aparte el precio subió, ¿no? Sí, sí o sea, nada más, no, no nada más, son, es Córdoba, son los, los, los diferentes ayuntamientos del Distrito 16, que dices, o sea, ¿qué pasa? O sea, no nada más es uno, son varios municipios los que estamos en ese, en ese atraso y cómo es increíble que en otros lugares, en otros ayuntamientos de aquí para allá arriba, sí puedan estar avanzando y aquí no podemos, ¿no? Ahí está, nosotros, yo siempre se los he dicho, usted analice todas las propuestas de todos los candidatos, analice lo que han hecho, analice qué ha estado pasando, dónde se ha quedado ese dinero. Usted busque, usted puede investigar dónde están todos los recursos gastados por las diferentes administraciones y dese de cuenta, dese de cuenta quiénes son los que, como nos decía Paquito, quiénes nos han gobernado, a dónde, a dónde estamos, y si siguen ellos, a dónde nos van a llevar. Definitivo, ¿no? ¿Qué tenemos por ahí? Hay tacos, dicen sí, por ahí. Sí, como no, nuestros amigos de Taquería Juquilita, les mandamos un saludo. Que saludos. nos manden 10 de tripa. <laughs> y, perdón, este Juan Carlos, acabas de decir algo muy importante y también lo tocó este Paco Mazla, el tema del agua, ¿no? El aumento que hay. Y, y lo dijo nuestro candidato, o sea, hay aumento, pero no se ve reflejado en lo que el municipio debe de hacer para la ciudadanía. ¿Dónde está ese recurso? Hay que transparentar todo el recurso que ingresa, todo el gasto que tiene el ayuntamiento hay que transparentarlo. Hay que saber en dónde se aplica, en dónde se gasta, en dónde lo están lo están implementando. Las manquetas, las manquetas. Lamentablemente o, o los ¿no? parquímetros. Pero bueno, todo ese recurso se tiene que transparentar, se tiene que decir en qué se está gastando cada peso del municipio. Y esa es una de las propuestas que tiene nuestro candidato, que es transparentar los gastos que tenga el municipio. Una de las cosas que, que le he dicho a todos los eh, invitados eh, que han eh, ha venido aquí al, al programa, mi estimado Evi Paco, es algo que también yo invito a la ciudadanía que la gente se tiene que involucrar en la política. Porque a veces, a, muchos decimos, es que yo estoy harto, o sea, a mí no me interesa ya saber, porque siempre nos gobiernan mal, porque siempre esto, porque siempre el otro. Siempre nos estamos quejando. Pero también, Evi, es nuestra responsabilidad como ciudadanos adentrarnos a la, a la política para poderle exigir a los servidores claro. públicos para que nos, este, nos den buenos resultados. Definitivamente, porque si, si no participamos como ciudadanos, pues como tú lo dices, Juan Carlos, ¿cómo vamos a, a, a poder exigirnos? por eso que hay que involucrarnos más, pedir, saber, conocer, exigir, porque si no sabemos nada del tema, pues cómo vamos a poder exigirle a un, a un candidato y bueno, ya siendo funcionario, pues menos, ¿no? Sí, claro, eso es lo importante, ¿no? Eso es lo que estamos realizando. Y bueno, pues simplemente, y se los digo a todos, es tennos la confianza, denle la confianza a a nuestro candidato, a Tomás López, a Movimiento Ciudadano, y verán que a partir de este 6 de junio tendremos y lograremos el gobierno que merece Córdoba. Así es, definitivamente. Y bueno, pues es importante que también este, pues la gente que de repente se ha acercado contigo, Evi, pues ha, ha sabido la, 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 la respuesta que tiene de manera inmediata, ¿no? El, el que recibe el apoyo sin recibir nada a cambio, hace un rato, lo vuelvo a reiterar, ¿no? Este, tu trabajo en la cuestión deportiva, pues no es de apenas, eh, el de la labor y el de funcionario público, pues no es, no es, de, no es de, de ayer para ahorita, ¿no? Sí, sí, claro, este siempre nos ha gustado apoyar el deporte, como les vuelvo a decir, les vuelvo a repetir, tengo una fábrica de balones, siempre me ha gustado apoyar el deporte, siempre he ayudado a la niñez, siempre he apoyado a los jóvenes. Eh, tengo siete años que después del 6 de enero eh, subimos a la zona serrana de, de Córdoba y llevo a mis hijos y repartimos balones a los niños que, que no les llevó un regalo los Reyes. Llevo más de siete años haciéndolo. ¿Por qué? Porque me gusta inculcarle a mis hijos las buenas acciones. Sí, claro, por supuesto. Y así como subimos a la zona serrana, así como se me acercan los equipos de fútbol me dicen, oye vi apóyanos, oye ayúdanos, siempre estamos logrando eso, siempre estamos apoyando a la gente. Y bueno, en este gran proyecto que es Movimiento Ciudadano de la Mano de Tomás López y logrando estar en el municipio con la confianza de los ciudadanos, vamos a seguir apoyándolos más. Eh, fíjate que por acá me, me preguntan algo que me parece bastante interesante. Dice, ¿hay algún proyecto de turismo de aventura? Hay algún proyecto para rehabilitar el aeródromo. Es, 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 ese tema es muy importante porque Córdoba tiene muchos, este, muchos claro. lugares como para realizar el ecoturismo, no, para realiza, realizar, perdón, eh, 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 el eh, maratón de senderismo, el el ciclismo por de montaña. Eh, competencias, a lo mejor, no sé, de, de, de paracaidismo, no sé, muchas cosas que se pueden hacer en Córdoba, porque tenemos muchísimos lugares, ¿no? Ríos, bueno, hay una Toyax, que a lo mejor se puede poner uno de acuerdo con este municipio y realizar diversos, este. No sé, este de, de, los, de los eventos de Iron Man, imagínate, ¿no? Claro. Pues aquí tenemos ríos, tenemos rutas para ciclismo, tenemos rutas para correr. Sería excelente eso. Hay, sí, tienen un proyecto, ¿no? Yo lo tengo entendido. Sí, claro, fíjate que sobre todo en el tema que acabas de tocar, ¿no? De hacer un Iron Man, ¿no? De, de realizar. Obviamente ahí se tendrá que buscar a las personas que son especialistas en todas esas disciplinas, que son especialistas en hacer ese tipo de eventos y que se haga ese clic con el municipio para poder atraer ese tipo de turismo. Ese tipo de turismo este, atrae mucha gente. Eh, ahí por la zona de, de Berlín, ahí el porvenir, han realizado este carreras, este, esas carreras que hacen los trail que le llaman. Así es. Este y jala a muchísima gente. Obviamente sería coordinarse con toda esa gente especialista para atraer ese tipo de eventos y obviamente darle un realce a esas disciplinas. ¿Sabes qué pasa, Juan Carlos? Yo creo que, eh, digo, no es por, 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 por hablar mal o bien, o por hablar, pero bueno, pues yo creo que es la falta de voluntad de otras personas, de los funcionarios que han estado, de querer trabajar de la mano con personas, y es que es bien fácil o, o muy complicado, quizá depende de cómo lo quieras ver, la, la, eh, el interés. Dejar de lado el interés personal de un grupo de personas o de una persona en específico y pensar más en eso, en la ciudadanía. ¿Por qué? Porque, como lo comentaba hace un rato, Evi, eh, el chiste es hacer algo para detonar el turismo, claro. para detonar la economía y para que se siga haciendo de manera constante. Porque es triste que si se le ocurre a una persona, no, porque se te ocurre, se me tiene que ocurrir a mí, este, autoridad, ¿no? Entonces, la falta de interés. Y yo creo que tiene que ser un ganar, ganar para que la voluntad o el interés salga sobrando. Simplemente es hacer algo por la ciudadanía y por Córdoba, ¿no? Tengo aquí un mensaje eh, a nuestro amigo o amiga Iki, bueno, Ika Bravo, dice, primero ayuden al hospital Yanga, hace falta una rehabilitación al hospital y después atraer el turismo. Bueno, mira, te invito amiga a que busques aquí en nuestro canal de YouTube o, eh, o aquí en Facebook, invitamos al candidato Tomás, eh, Tomás López. Él habló acerca de lo que se va a hacer con el hospital Yanka, lo que ha hecho, porque ha donado gran parte del equipo por el, con el cual funciona claro. el hospital. Te invito a, a que veas este programa, porque sí se habló, se ha hablado también de lo que se va a hacer, de lo que se va a desarrollar con el hospital, para, eh, para que también la gente tenga acceso a, a los servicios de salud. Te invito a que, a que, a que busques este programa, debe estar aquí abajito. Eh, fue uno de los primeros programas, búscalo, búscalo lo vas a encontrar aquí abajito, es con el candidato de Movimiento Ciudadano, Tomás López ahí búscalo y ahí te vas a dar cuenta que también ya tocamos ese tema, Hoy, ahorita estamos hablando del, del aspecto un poquito más deportivo porque nuestro invitado es Evi y que se dedica o sea, que no a es deportista no, pero sí amiga, ya, ya no tanto <laughs> sí amiga, sí hablamos de eso, ¿eh? créemelo créemelo que eh, por eso eh, invitamos, no nada más al candidato a la alcaldía, sino a los diversos regidores. Hemos invitado a los que van candidatos a, a las diputaciones locales y federales para que se conozcan eh, el proyecto claro, en, completo, en amplio no global. no nada más es eh, una sola cosa búscalo te invito nuevamente te, lo, te te invito a que lo busques aquí abajito y vas a ver tú los programas y vas a, a checar de todas las propuestas que trae el candidato Tomás López ya está tu, tu respuesta no claro oye Juan Carlos esta, a mí me gustaría que bueno digo ya nos estamos alargando un poco también para que ya este para que la gente conozca sobre todo a través de la, de la voz de, de Evi, pues este, invitarlos ¿no? a que este domingo, pues bueno, obviamente me queda claro que vas a invitarlos para la expresión que representas, de la que formas parte, pero bueno, que es importante salir a votar, sobre todo que sea a votar muy temprano, ¿no, Evi? Así es, bueno, yo simplemente agradecerles la invitación, Juan Carlos, Paco, gracias. Este, yo también por soy invitado. también es invitado y gracias por, <laughs> por apoyarnos y por siempre estar ahí con nosotros. Simplemente yo le digo a mis amigos, les digo a toda la gente que nos están siguiendo a través de este gran programa, que el día 6 de junio salgan y salgan muy temprano a votar, ejerzan su derecho, que vean que la mejor opción, la única y verdadera de cambio está en Movimiento Ciudadano, que le den la confianza a Tomás López, que le den la confianza a Movimiento Ciudadano para que Córdoba esté en el lugar que se merece para que Córdoba simplemente tenga ese gobierno que necesita, para que Córdoba tenga la administración ordenada que tanto merece. Gracias por la invitación, gracias por darnos este espacio y a todos los amigos y a todos los ciudadanos que este 6 de junio salgan a votar, salgan y tachen el águila, que tachen... El movimiento ciudadano, movimiento el de ciudadano. color naranja, y que nos apoyen para tener un triunfo contundente este 6 de junio. Perfecto. Juan Carlos, digo, igual de aprovecho y me cuelgo del, del, del saludo y agradecimiento. De verdad que voy a tratar de que me invites más seguido y de cumplir, de no fallarte como la vez pasada, <laughs> como la primera vez. este Digo, estoy cerca. Si es a la misma hora, pues yo encantado de la vida, me doy una vuelta por acá cuando lleve el gusto. Eh, yo le he abierto eh, eh, las puertas a... me diversos, espantaste, a me espantaste cuando dijiste yo le he abierto la puerta, la, la, las puertas... Es un programa serio esto, por eso la, dije, venía Las puertas de Grupo 11 Multimedios, eh, muy independiente de, de, de los candidatos, los proyectos que traen, pues hay, hay varios candidatos que traen una historia atrás, ¿no? Que no lo están haciendo ahorita por, por estar en campaña claro. como tú, Evi, ¿no? Que, que has hecho muchas cosas, que vienes regalando balones, que te preocupa eh, la ciudadanía. A este tipo de personas yo los invito y aquí están las puertas abiertas de Grupo 11 Multimedios, al igual que en algún momento haya que entrevistar a algún deportista, a lo mejor en algún momento, Evi, que se lance alguna liga o que tengas algún proyecto, las puertas están aquí abiertas para todos ustedes, para tocar todos estos temas, para hablar de eso y por supuesto buscar el apoyo también. Esperemos que este, quedes, que tú llegues a, a regidor y obviamente que se desarrollen muchas, la gran mayoría de las propuestas que tienes. Por supuesto, y que también eh, cuentes aquí para difundirlo, no cuentes con el, el Grupo 11 Multimedios. Gracias, Juan Carlos, gracias a, a todo el staff que, que te ayuda, que está aquí. este Y simplemente aquí estaremos las veces que nos invites, las veces que sean necesarias. Y vamos a seguir adelante, vamos a seguir como lo hemos hecho toda la vida, apoyando y realizando las actividades deportivas. Muchas gracias y no se olviden este 6 de junio. Voten por Movimiento Ciudadano, voten por Tomás López. Paquito. No, al contrario, pues muchas gracias. Recordándoles que el, el, la emisión es todos los miércoles. No, va a ser los, eh, va a ser los este, sábados a las 3 sábados. de la tarde. Ah, ya lo vas a cambiar. Sí. Me, me la pones más complicada, sábados 3 de la tarde. Pero bueno, haré lo posible. Cuando, para cuando me invites. Podemos hacer un programa entre semana dedicado al deporte. Ah, no, sí. Ah, me, me agrada la idea. Me no, agrada eso idea. sí lo podemos le hacer. Podré, le ponemos deportes Ruiz. Ah, ¿como no? Ahí está. Ya tenemos patrocinador, mira. Ahí está, no, sin problema. ya sin Tenemos problema. patrocinador. Ahorita lo platicamos, puede ser. Perfecto, puede ser, ¿no? Ser? Está muy bien. Así es que también hace falta. O, ojo, afortunadamente hoy en día tenemos esto: sí, las redes claro. sociales, que podemos ayudar a difundir el deporte local, que muchas sí. veces, y discúlpeme que lo diga, muchas veces, a lo mejor en las empresas en las que trabajamos, no nos permiten difundir todo porque. Quiere, quieren que el, entre... tiempo, el tiempo es muy tirano, ¿no? El y, tiempo es muy y tirano. Y dinero. Desafortunadamente, así es, ¿no? Y es la realidad. ¿Cuánto me vas a meter y te dejo hacer tu programa? Pues espérame, primero lo hacemos. No, si no hay entrada, no hay programa. Entonces, claro. no le dan la difusión de vida también al deporte, a los deportistas y bueno tú lo acabas de decir ahí está David ¿no? está puesto el proyecto está puesto no, pues sí. para que hablemos ¿Eh? de fútbol platicamos, de platicamos de para que sea una sorpresa para que, que sea sorpresa <laughs> ahí está. muchas gracias por la invitación y bueno me imagino que esto se queda ahí y lo pueden seguir reproduciendo no las veces que quieran afortunadamente fíjate paquito que gracias a Dios las ventajas también el programa lo pueden ver cuando gusten lo lo pueden compartir sabes que estuvo muy bueno el programa Velo, compártanlo, denle like por favor, suscríbanse al canal de YouTube, denle me gusta al, a, a la fanpage de Grupo 11 Multimedios. Y por supuesto, nos, nosotros siempre tratamos de, de preocuparnos por llevarles diversión, por llevarles buen contenido, por llevarles buena información. Y ustedes apóyenos también, por favor. Díganos qué les gustaría que hiciéramos aquí en, en Grupo 11 Multimedios para que usted cada día más se adentre con nosotros. Perfecto. Saludos es al buen Cerco, Chacón, que ve que está viendo. Sí, está, está escribiendo. Sí, está sí, mucha, mucha, mucha gente. Mucha gente. Mucha frota, gente ¿no? que Nicho nos está también está viendo. Saludos al buen Nicho. Espero que haya sido todo un éxito el torneo. Como, oye, por cierto, quiero mandar un saludo, aprovechando rápido, pues, Juan Carlos, a nuestro amigo Orle Bautista, que la verdad, ahí en San Pedro. Uh, hizo dos, tres torneos en estos días, los torneos increíbles, ¿no? muchísima gente ahí en San Pedro, increíble la participación y son de los lugares emblemáticos de Córdoba que, bueno, pues sí, hay gente que practica la disciplina. Pero pues que de repente les hace falta eso, ¿no? Llevarle un profesor, llevarle un árbitro, llevarles que los organicen, este motivarlos, ¿no? Y la verdad que esos torneos de San Pedro fueron increíbles, como lo fueron también en Buenavista, y como lo que hicimos también en Palo Solo Evi, este, de, de las chicas, ¿no? El sí, sí, femenil, sí. Los taxistas. Los ¿no? taxistas, los ¿no? que cosas. aquí está Sergio Chacón, que se aventó un paradón, ¿eh? Este, ah, sí, 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 sí. Que, que jugó de portero, y, y lo saludamos, y mira, Mario Martínez nos dice, saludos Evi Ruiz, desde Estados Unidos estoy contigo, saludos, saludos Mario, y saludos a, to a toda la gente que nos está viendo. Oye, lindo, y estuvimos ¿no? a punto de hacer un cuadrangular, bueno, dos cuadrangulares increíbles de béisbol Que nos vaya, por permisos, no, no, sí, no, no se pudo hacer, pero pintaba para hacer algo increíble ya, Bajemos la cortina y no pero, toquemos pues, ese ni modo, tema ¿no? pero no, iba a ser increíble ese Se me están ocurriendo muchas cosas ahorita, Paquito Max, la muy buena Pero estas las vamos a platicar fuera, de la, fuera ya de cámara Fuera del aire, ya, ya. nos vamos porque ya, nos vamos. Ya, ya la gente ya también tiene que hacer ot no, otras fíjate, actividades fíjate que, fíjate que luego nos seguimos, ¿eh? ¿cuál es el programa que más ha durado? ¿Hora y media? Dos horas, ¿no? Dos horas. Estamos en tiempo, de... entonces. Sí, aquí, de aquí el tiempo no te come. Sí, claro. Definitivamente. ¿no? Aquí podemos seguir. Pero bueno, también tienes cosas que hacer, ¿no? Sí, claro. Estamos ya a las últimas horas de, de campaña y tenemos todavía algunas reuniones con algunos amigos. Y bueno, hay que cumplir con todos. Yo simplemente les vuelvo a decir a todos, recuerden este 6 de junio, voten por Tomás López, voten por Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, Evi Ruiz. Muchas gracias, Paco Mazla, compañero locutor. Sí, bueno, ahorita no lo pueden escuchar porque... Próximo me, 10 de junio ya estoy ¿Ya? ahí al aire. Sí, ya estás ya? al aire, bueno, bueno la nuevamente. .5, la Lupe. Ahí estás oh, en La Lupe. Vámonos, sí, ah, bueno, señores señores. Muchísimas gracias a todo el staff de Grupo 11 Multimedios. Muchísimas gracias a todo Julio detrás de cámaras y en controles. A la maestra Angélica en staff. Y por supuesto a todos mis compañeros Jerry Ojeda, Andy Ojeda, Paco García, director de este proyecto. Da, eh, Dami, Eli y el buen Anthony, muchísimas gracias a todos ustedes. Soy Juan Carlos, Oropesa Villagrán, y nos estamos viendo próximamente el viernes. No se pierda el programa de hoy, es viernes. Vamos a estar transmitiendo desde Yanga en vivo y a todos sonido. Carlos, que a haga, todo Juan Carlos, haz la, haz la seña de Haz la seña, haces una mano así y la otra así, y de ahí las juntas. Ah, ya, la, eh, eh, ahí está. Voy a volar como mis águilas, exactamente. Muchas gracias, señoras y señores, gracias a nuestros patrocinadores, Enfoque y por supuesto a Taquería Juquilita. Nos estamos viendo el próximo viernes.